Me puse a pensar en qué podría hacer en mi documental interactivo y nada se me ocurría. Sabía que quería hacerlo sobre mí, pero como no se me ocurría nada, empecé a pensar en otras cosas. La gente de la calle, los niños pobres y enfermos, los abuelitos de los ancianatos abandonados, mi familia. Y me di cuenta que empezaba a organizar todo esto sin concretar ningún tema. También me di cuenta que organizar es una de mis manías. Sí, como mucha otra gente la tiene. Además tienen manías como quitarle los papelitos a una botella, no abrir un paraguas dentro de la casa porque les da mala pava, o pedir que repitan una pregunta cuando en realidad sí la entendieron. Pero bueno, hablando y pensando en las manías, me di cuenta de que tengo unas cuantas, quizás muchas. Cada día 11 de mes me pongo medias nuevas. Me gusta ver el reloj y que me dé una hora capicúa. Pedir deseos a las 11:11 es como una religión para mí, pero solo si ves las 11:11 por casualidad. No puedo poner el volumen en números pares. Odio los números pares. Así que menos mal que nací un 11 de septiembre. 11:09. Mi despertador nunca está en una hora exacta. Si tengo clases a las 7, suena a las 5:41. Me cepillo justo el tiempo que dice mi reloj de arena. Con cualquier cosa que veo, hago música. Pido deseos cuando paso los semáforos en amarillo. Cuando estoy aburrida, hago cuadritos blanco y negro en todo el papel que consiga. Quizás gracias a estas manías, soy una persona bastante organizada. Todos tenemos nuestras manías y vivimos con ellas, pero ¿tenemos tantas manías o soy solo yo? Let's drop. Me puse a pensar en qué podría hacer en mi documental interactivo. Y como no se me ocurría nada...